estudio de la distribución actual y potencial del borrego cimarrón en Baja California y noreste del Sonora. ¿Van a presentar todos? Sí. A ver, vengan. Este es el apuntador, el rojo, y este es para avanzar, este es para atrasar si es que él tiene. Buenas tardes. Bueno, nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo, estudio de la distribución actual y potencial del borrego cimarrón, Ovis canadensis, en Baja California y el noroeste de Sonora. Bueno, debido a las características orográficas y climáticas del país, es que podemos encontrar una gran riqueza biológica y ecosistémica. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, puede tener complicaciones el cuidado y gestión de estos ecosistemas. Durante los últimos años y décadas, se ha visto que el crecimiento de las actividades antropogénicas, como es la ganadería y la agricultura, han ido desplazando a las especies, poniendo en riesgo su cuidado por la ausencia de los recursos. Algunas de las especies que más han sido se han puesto en riesgo son las que presentan alta distribución, como es el caso de Ovis canadensis. Esta especie se ha utilizado mucho para proyectos de conservación y repoblamiento de poblaciones debido a que esta especie ha sido muy afectada por la caza. Algunas de las características del hábitat de esta especie es que se encuentran en climas áridos, se distribuye por terrenos irregulares y acantilados que puede ser, están asociadas a las cadenas montañosas y se encuentra dentro de 100 a 400 metros de altitud y, bueno, son principalmente, son herbívoras y se alimentan principalmente de cactáceas, hierbas, pastos y arbustos. Como objetivo general de nuestro trabajo fue desarrollar un mapa que identifique la distribución potencial del borrego cimarrón en Baja California y el noreste de Sonora, para obtener información sobre el manejo y conservación de la especie y el ecosistema. Particularmente fue analizar las condiciones climáticas del área de estudio y comparar las condiciones climáticas calculadas con los mapas actuales. Con un poquito de contexto, tenemos que en 1964 en México la cacería es la principal actividad en estas zonas y se practica de manera legal. Para 1991 se estableció un acuerdo de veda, ya que se vio una disminución en la población del borrego cimarrón, prohibiendo estrictamente la caza. Para el 2000, Semarnat con INE crean un proyecto para la conservación y para la conservación del borrego cimarrón, y para 2001 la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, la coloca en la norma oficial mexicana NOM 59 bajo protección. Sí. Como bien se mencionó, nuestra área de estudio de este trabajo corresponde a la zona noroeste de nuestro país. Sin embargo, nosotros nos enfocamos únicamente a la zona de Baja California Norte y al noroeste de Sonora. En esta zona, como bien se puede ver en este mapa de climas, la mayoría de los climas que presenta son climas secos en toda la parte de Sonora y la parte de Baja California. Sin embargo, Baja California Norte en su zona noroeste presenta también climas templados y climas fríos. Como se puede ver, también correlacionado con los elementos del clima, que es la precipitación y también la temperatura. Parte de nuestra metodología fue utilizar 12 estaciones meteorológicas pertenecientes al sistema de Conagua, de las cuales se obtuvo los datos meteorológicos y se utilizaron para hacer una clasificación climática correspondiente a Köppen, modificado por Enriqueta García, para posteriormente procesarlos en Excel. Esto fue entre los años de 1929 al año 2012, para después analizarlos con los mapas antes presentados. Además, otra cosa que hicimos fue elaborar un mapa a través de sistemas de información geográficos. Utilizamos ArcMap y tres condiciones óptimas para la distribución del borrego cimarrón.
que son altitud de 100 a 400 metros sobre el nivel del mar, un clima seco que puede ser tanto clima árido desértico como clima árido estepario, y una vegetación principalmente arbustiva que incluye el matorral xerófilo y micrófilo de sucesión primaria y secundaria. Estas capas se obtuvieron de INEGI y CONAVIO y se sobrepusieron, se intersectaron para la generación del mapa de distribución potencial del borrego. En los resultados pudimos obtener que los climas obtenidos por la clasificación no fueron significativamente diferentes de los datos de los mapas, entonces seguimos trabajando con nuestros mapas y obtuvimos nuestro mapa de distribución potencial del borrego, en donde descubrimos que la superficie es principalmente apta para la distribución potencial del borrego. Además, tomamos en cuenta nada más condiciones óptimas, pero cabe resaltar que también se han encontrado borregos, por ejemplo, a los 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la distribución realmente, la distribución podría ser más amplia de lo que se muestra en el mapa. Y que las condiciones climatológicas y geográficas pues realmente no son limitantes para el borrego cimarrón, y lo que causó la pérdida de la disminución del 40% nada más en Baja California de la especie fueron otras actividades antropogénicas como ganadería, agricultura, extracción de hidrocarburos. Al mismo tiempo, sin embargo, cuando se empezó a reintroducir y a favorecer el borrego cimarrón y se bloqueó la caza, lo que vimos es que empezó a afectar también en otras partes, en donde realmente no estaba anteriormente distribuido, como en las islas, y llegó a desplazar fauna nativa. Como conclusión, aunque realmente no se vieron cambios climatológicos con los datos más recientes, pues los cambios climáticos que podemos nosotros causar no son las únicas afectaciones antropogénicas que afectan a las especies. En este caso, se tomó en cuenta nada más la especie para hacer un manejo de reintroducción de la especie cuando se vio que estaba disminuyendo, y no se tomó todo un contexto también ecosistémico. Entonces, cuando se empezó a reintroducir, pues realmente afectó otras partes del ecosistema. Entonces, lo que vimos es que para estos tipos de cosas se necesita un manejo más integral que tome en cuenta todo el ecosistema y no nada más una especie. Gracias. ¿Preguntas? Yo. ¿Qué tanto influiría dentro de sus mapas de distribución meter estas zonas conurbadas que ya existen? Yo supongo que debe de haber un efecto como muy fuerte, como un halo, ¿no? Donde existen ciudades y donde está restringida o donde podría estar restringida la vegetación. Obviamente ya es incluir el rollo antropogénico a los mapas, ¿no? Que sí. Creo que se ajustaría muy bien porque es lo más real, ¿no? Sí, ahí a lo mejor sería incluir una capa de uso de suelo a la elaboración del mapa, y ahí se podría ver realmente, y también se podrían ver las partes de agricultura y de a lo mejor ganadería, ¿no? Nosotros ahora no nos metimos a eso, o sea, nada más lo elaboramos con estas tres capas, pero claramente para un futuro se podría integrar esa capa y ver realmente otros factores. Uh-huh. Seguramente influye, ¿no? ¿Quieren? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como última presentación del simposio tenemos...